Hola, muy buenas tardes. Me llamo Ella Rawls, soy la abogada de inmigración de Arizona Justice for our neighbors. Hoy vengo para platicar acerca de la decisión legal de, de DACA que dio el juez Hanan de la Corte del Distrito Federal de Texas. El juez dijo que el programa de DACA, la manera que se realizó fue ilegal y por eso dio una uh, dio esa decisión de parar a las aprobaciones de nuevos aplicantes para DACA. Hay ciertas cosas que necesitan entender acerca de esa decisión que el Departamento de, Seguro, de Seguridad Nacional continuará aceptando a nuevas aplicaciones y aplicaciones renovando al DACA como fueron obligados por la corte en el caso de Batalla Vidal. Pero están prohibidos aprobar a nuevas aplicaciones y proporcionar el estatus de DACA. Otras cosas que pueden seguir uh, recibiendo son las aplicaciones de permiso de trabajo junto a la aplicación de DACA y también las aplicaciones para permisos de viajar basado en el DACA. Hay ciertas cosas que tienen que recordar. Esta prohibición de DACA por primera vez no es permanente, es una pausa en las decisiones de las aplicaciones por primera vez. Aplicantes aún pueden mandar nuevas aplicaciones y aplicaciones de renovar el DACA, incluyendo aplicaciones de permiso de trabajo basado en el estatus de DACA. Las aplicaciones pidiendo DACA por primera vez no están negados ni rechazados, están en espera hasta que el caso legal se concluye. Espero que eso le ayuda en tomando sus decisiones referente a aplicando por DACA. Por favor, no se olviden contactar a un abogado de inmigración o un representante acreditado para que le puedan asesorar específicamente en el caso suyo. Muy buenas tardes y gracias por tomar el tiempo de escuchar ese breve mensaje.